Buenos días. Hace unos minutos recibí de un pastor amigo mío un texto y decía, predica compasión y compasión. Compasión, y eso fue en inglés, le dije, bueno, eso funciona en los dos idiomas, así que sé que es de Dios, así que... Bienvenidos y estamos hoy día literalmente aterrizando esta serie, porque esta es la última. Uh, si usted se ha perdido algunas, yo le recomiendo, vaya o bien al canal de YouTube que tenemos de nuestra iglesia, vea. Tal vez se siente un día y dice, bueno, yo llegué para el 8, pero quiero empezar desde el 1 y vean todo el 1 y al terminar el 1 dicen, ay, esto está tan interesante, me tengo que quedar y se quedan para el 2 y se pasan ocho horas enteras viendo esta bella cara y de vez en cuando la de Marcel también. Y si no quieren hacerlo bueno, por lo menos háganlo en ocho días, pero por favor regresen, ¿por qué? Porque una cosa va edificándose sobre la otra. Marcelo y yo estuvimos hablando del pastor Andy Stanley que hizo esta serie. Y, y llegamos a esta conclusión. Lo que muchas veces nosotros tratamos de hacer en un mensaje, él lo hizo en ocho. Él lo tomó pedacito por pedacito por pedacito. Pero cada una va con la otra. Así que quiero pedirles que para empezar abran sus boletines, saquen los lapiceros, porque quiero que tengan en esta hoja de hoy todo lo que hemos tratado antes para dar, para que entiendan bien y para que tengan la base para lo que estamos haciendo hoy día. Estamos una vez más en busca de un punto de partida para la fe, pero de adultos. Es una cosa de niño. Me llevaron a la iglesia, me enseñaron algo. Yo lo acepté porque en fin era niño. Y seguíamos adelante. No importara la iglesia que fuera, no importara esto. Me enseñaron de niño, y así fui aprendiendo. Pero muchas veces de adulto, las cosas no, no caen bien. Es como yo sé que Dios escucha mis oraciones, pero pero no siempre yo sé que dios es un dios que que juzga al malo, pero veo mucha gente mala que todo le va bien y veo que dios bendice a los buenos pero pero muchas veces cosas bien malas le pasan a gente bien buena y todas esas cosas van socavando nuestra fe. Y como nuestra fe se quedó en la niñez, no crecimos, no maduramos, muchas veces perdimos todo lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso mucha gente deja la iglesia. Por eso muchos dejan la, la fe. Algunos dicen: Perdí mi fe. Pero nosotros lo que queremos es, es tomar a todas estas personas y decir: Ok. Entonces encontremos un punto de partida para que de un momento en adelante podamos decir, ok, aquí empiezo. Es como el, el pequeño botoncito que hay en algunas cosas que se llama reset. ¿Qué es el reset? El reset es cuando uno no sabe qué más hacer, aprieta ahí. Y empezamos otra vez. Empezamos de, de cero, vamos a decirlo así, y empezamos. En nuestra búsqueda de este punto de partida hemos visto las siguientes cosas y hemos usado este dibujito para ayudarnos. La primera semana vimos esto, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa pregunta es el punto donde debemos empezar. Ahí es donde no es a qué iglesia fuiste, qué Biblia usas, qué te enseñaron, que no, 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 no. Empieza quién es Jesús. Si usted va de adulto a, a encontrar un punto de partida, necesita empezar y literalmente terminar con Jesús. Ahora. La siguiente semana vimos que toda la humanidad tenemos un problema y es el problema de qué? Pecado. Del pecado. Hablamos de que mucha gente no le gusta admitir que son pecadores. Prefieren decir, bueno, yo me equivoco. Yo tengo mis faltas. Yo tengo mis defectos. ¿Cuántos han usado esa frase? No, no, ¿cuántos han oído a alguien usar? Ustedes nunca dirían. ¿Cuántos han oído a alguien decir eso antes? Ah, ellos. De... Todos tenemos mis defecto. No, ese defecto se llama pecado. Si fuera una equivocación, podríamos regresar, borrar y arreglar. Pero muchas de nuestras equivocaciones no podemos borrar. Muchas de nuestras equivocaciones nos es difícil hasta olvidar. Entonces hablamos de equivocadores versus pecadores esa semana. En la tercera hablamos sobre el tema de confiar, confiar, obteniendo la aprobación de Dios. Y hablamos de Abraham. Y Abraham dice, cuando Dios le dijo a él, mira, cuenta la cantidad de estrellas que hay, así será tu descendencia. Esto le dijo a un hombre de 95 años que no tenía hijos todavía, con una esposa de 85. Y dice, y Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Abraham puso su confianza en Dios, no en sí mismo, no en lo que él podía lograr, no. Él confió en la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos... Nuestra vida vamos a encontrar que en el punto de partida va a demandar que nosotros pongamos nuestra confianza en algo, o bien en lo que usted puede hacer, o en lo que Dios dice, o lo que Él ya ha hecho. La cuarta semana, hablamos del papel de las reglas, hablamos de los diez mandamientos, hablamos, pero la importancia no eran tanto los mandamientos, sino... El propósito, las reglas, hay dos modelos. Hay el modelo familiar, que uno está en la familia y por eso se le da reglas para vivir en la familia. En un club es diferente, en un club uno dice aquí están las reglas y si, si quieres participar del club tienes que obedecer a las reglas. Muchas veces, gente cree que Dios funciona de la manera del club. Tienes que hacer lo que yo digo si quieres ser parte de mi familia. Y ponemos los mandamientos y ponemos las reglas y ponemos, bueno, vas a hacer esto, te vas a vestir así, te vas a hacer así, va, 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 cantidad de reglas. Y por eso, mucha gente no quiere ir a una iglesia porque dice, yo no aguanto esas reglas. Y algunos dicen, bueno, yo tengo. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Por qué? Porque así pueden hacer sus propias reglas. ¿Han notado que cuando uno hace sus propias reglas siempre hace las que puede obedecer más fácil y las otras no menciona? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Increíble. Pero Dios usa el modelo familiar. Las reglas que Dios da, cuando Él dio los diez mandamientos, las dio... A un, un pueblo que dijo, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Ya tenemos esa relación. Por lo tanto, y aquí están los diez mandamientos. La quinta semana, nosotros vimos el tema del perdón. El perdón. Regresando y mirando un poquito a, a la segunda semana, ¿qué me puede dar perdón? Y según el himno solo de Jesús, la sangre. Nosotros, no es que nosotros nos podamos perdonar a nosotros mismos. Cuando Dios nos perdona, estamos perdonados. No importa si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos o no. No es algo que nosotros podemos hacer. No podemos perdonar nuestros pecados, pero sí podemos aceptar, recibir. El perdón que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. La semana antepasada hablamos sobre la gracia. La gracia. Dios ofrece lo que nosotros no merecemos. Nadie aquí se merece la gracia de Dios. Nadie, por más bueno que usted crea que es. Nadie se merece la gracia de Dios, pero Dios ofrece su gracia a todos nosotros. A todos nosotros. Eso es tremendo. Terminamos viendo en Efesios el capítulo 2: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La semana pasada hablamos del tema de la fe o el creer. Y sinceramente no le dimos mucha, mucho trasfondo bíblico a ese hecho porque en verdad la fe no es necesariamente algo religioso. Fe tienen todos ustedes. Ustedes esta mañana cuando se sentaron en esa silla se sentaron por fe. ¿Sí? ¿Ah? Nadie revisó, a ver si, si todos los tornillos están bien puestos, y déjenme decirles, en algunos casos sería bueno revisar, aunque ya las revisamos aquí. Pero a, a, algunas cosas, no, pero aquí dice la fe donde nosotros depositamos nuestra confianza es importante. No cuánta fe tenemos, sino en ¿Qué o en quién depositamos dicha fe? Y al final del mensaje hablamos de un evento. Y el pastor Stanley dijo, quiero que entiendan por qué yo soy seguidor de Cristo. Y él nos habló del evento que literalmente transformó a un grupo de cobardes. A personas con un denuedo impresionante que luego cambiaron el mundo. Pero el día de la muerte de Jesús, esos cobardes lo dejaron. Para mí el versículo más triste de la Biblia es durante la, la crucifixión y dice, y todos sus seguidores y la gente que venían con él desde Galilea. Miraron todas estas cosas de lejos. Alrededor de la cruz estaba Juan, estaba María la Madre de Jesús, estaba otra María ahí, pero todos los demás lejos, mirando. Hoy en día queremos tomar el siguiente paso. Pero antes de tomar el paso de una invitación, quiero relatarles otro evento, otro evento que sucedió. Noten ahí en sus boletines Mateo el capítulo 16, versículos 13 al 18, y se lo voy a leer, pero lo puse aquí en el boletín hoy para que todos veamos las mismas palabras. Dice, al llegar a la, a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Por favor, subrayen esa oración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Cesarea de Filipos era una ciudad, un pueblo que había sido nombrado por César. César, ¿se acuerdan Julio César? El hijo de él era César también. Y esta región, este pueblo se le había dado el nombre de Cesarea por él. Ahora, habían dicho que Julio César era un Dios. Así que aquí están en el pueblo nombrado de, a nombre de el hijo de uno que decían que era Dios. Julio César, César, Cesarea. Y en este contexto, Jesús le pregunta a ellos, ¿quiénes dicen la gente que el Hijo del Hombre es? ¿Quiénes dicen, oh, bueno, algunos piensan esto, algunos piensan lo otro, algunos va, 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 y después llega el grano. ¿Quiénes dicen cada uno de ustedes que yo soy? ¿Se acuerdan? Al principio dije la pregunta más grande en el punto de partida es quién es Jesús. Bueno, aquí Jesús viene y se lo hace a ellos directamente. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro se para y dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el que hemos estado esperando toda la nación por tantos años. Tú eres el hijo del Dios viviente. Ahora aquí hay algo muy interesante. Jesús le dice, bien hecho, Pedro, pero tú no eres tan inteligente. Para que tú sepas eso, mi padre te dio a entender eso. Mi padre te ha dicho eso. Ese no eres tú. E -e ese conocimiento viene de Dios mismo a ti. Y tú ahora lo has expresado sobre esta roca. Ahora, yo sé y no vamos a entrar, es un detalle muy interesante. Cuando decía roca, está hablando de Pedro. Cuando decía roca, está hablando de, de la confesión de Pedro. ¿De qué está hablando? Hay roca con. Uh, con mayúscula, roca, con minúscula, yo sé todas esas cosas, pero eso no es lo que importa ahora. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi eclesia. Ahora, ¿por qué es importante que lo ponga no en letras griegas, pero en el griego? Porque esas fueron las palabras de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi eclesia. Ahora, eclesia fue la palabra griega para una reunión, una asamblea, una congregación. No fue una palabra que tenía una connotación religiosa de ninguna clase. Hoy en día, cuando nosotros decimos iglesia, todos saben que estamos hablando de qué. De algo religioso, pero cuando Jesús habló no estuvo hablando de algo religioso. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi reunión, mi asamblea, mi congregación. Pastor, ¿y ¿qué importa eso? Oh, es, es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hubo una tragedia de traducción. ¿Cuántos saben que cuando uno traduce algo a veces sale chueco? ¿Cuántos entienden ese detalle? A veces uno dice algo y la palabra que usa tal vez no tiene una palabra exacta y la que usa no es exactamente la adecuada y de repente llega a tener otro significado completamente. Diferente. Hubo un problema cuando estaban traduciendo esto al inglés, en particular de del latín y todo eso. Ellos llegaron y en vez de poner la palabra "eclesia" y traducirla como asamblea, reunión o congregación, usaron una palabra en alemán que significaba casa del Señor. Y de ahí llegamos a la palabra church. De ahí llegamos a la palabra iglesia. Y el problema es que esto significó que iglesia se convirtió en un qué, un lugar. ¿A dónde vamos, mami? Vamos a la iglesia. Ese es un lugar. ¿Sí o no? A veces cuando nos reunimos en el parque y decimos, ok, vamos a tener el culto hoy día en el parque, 30% de ustedes no van. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia. Déjenme ayudarles con un detalle. Donde la gente esté, esa es la iglesia. Este edificio... No es la iglesia. Esto es cemento. No hay nada sagrado. Esto fue mezclado con agua de Carroll City. Esto no es sagrado. ¿Qué? ¿Okay? Por más bonito que sea, esto sigue siendo algo que si mañana nosotros decimos ya no la vamos a pagar y no la pagamos un mes y no la pagamos dos meses y no la pagamos en seis meses, en seis meses viene la gente que tiene la hipoteca y dice ustedes se tienen que ir y nosotros vamos a tomar esto y qué bonito que no parece iglesia y esto puede ser casi cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esto no es la iglesia. Jesús nunca diseñó que lo que él iba a hacer era un lugar. Es muy importante entender. Jesús no predijo un lugar, predijo un pueblo. Un pueblo. Y es por eso. Cuando, cuando hablaban de las iglesias en el Nuevo Testamento, eran los grupos que se reunían en las casas en y alrededor de Éfeso, y en y alrededor de Filipos, y en y alrededor, no era, iban a un edificio. Los primeros 300 años de la iglesia no tenían lugares denominadas. Iglesias. ¿Por qué? Porque la gente, la asamblea, la congregación, eran la iglesia. No era un cuerpo en el cual había estructuras y cosas grandes. No, 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 era gente. Esa es la iglesia. Eso es lo que Jesús dijo. Dice, sobre esta roca edificaré mi pueblo, mi asamblea. Un grupo de seguidores que me seguían a mí. Es interesante que en el siglo XVI, un señor llamado William Tyndall se propuso a traducir directamente del griego al inglés la Biblia. Y cuando llegó a este pasaje en Mateo, se dio cuenta: esto no es lo que han tenido aquí por todos estos años. Entonces él, al traducir la Biblia, dijo: Sobre esta roca edificaré mi congregación. ¿Y saben lo que le pasó a William Tyndale? Lo arrestaron. Fue arrestado por los líderes de la iglesia, la religión organizada, el, la organización. Lo mataron por ser hereje. Ahora, díganme ustedes, ¿creen que es importante este pequeño detalle? Oh, muy importante. Muy importante. La primera eclesía. Fue una asamblea, según vemos en hechos, de unas 120 personas. 120 personas. Algo interesante sucedió. Jesús a estos 120 aproximadamente les dio una tarea, una comisión, lo que nosotros decimos la gran comisión. Es tan importante que le hemos añadido cuando hablamos la gran comisión. Y Él les dio a este grupo, esta asamblea. Acuérdense, en todo el mundo en ese tiempo, habían solamente 120, 120, que eran de esta asamblea. Jesús se acercó y les dijo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, paren ahí. ¿Qué significa autoridad? Yo tengo el derecho, yo tengo el poder para hacer cualquier cosa. Jesús dijo, yo, yo tengo eso. Si usted tuviera el derecho... Y el poder de hacer cualquier cosa que haría. Lo interesante es que él no formó una organización. Él no formó una religión. Él, él, él no les dio una serie de reglas que debían impartir. Lo que él hizo, dice: Miren. Toda autoridad me es dada. Por tanto, vayan y hagan seguidores o discípulos de todas las naciones. Ahora, paren en un instante. Cuando está hablando de naciones, no está hablando países. Esa palabra se, se, se entiende por pueblos, etnias literalmente. Si nosotros estamos hablando, Él dice, yo quiero que vayan a cada grupo de personas que ellos mismos se, se consideran un pueblo, quiero que vayan a todos esos pueblos en todo el mundo y que en todos esos lugares, con todas esas personas, ustedes hagan seguidores de mí, de mí. Ahora, van a saber que ellos dicen, ok, me, yo creo, yo me uno, yo estoy ahí, porque ellos van a decir, ok, yo me someto a que me bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y el, del Espíritu Santo. Y después quiero que les enseñen todas las cosas que yo los he mandado, pero no es solamente enseñarles, enseñar es fácil decirle si la única tarea fuera de enseñarles a ustedes lo que deben hacer el trabajo de pastor sería el más fácil del mundo pero la tarea es enseñándoles que obedezcan que guarden padres si solamente hubiera que decirle y enseñarle a sus hijos lo que deben hacer, eso sería fácil, ¿sí o no? No cruces la calle solo, no entres ahí. Muy bien, oh padre mío, con gusto, nunca más me alejaré de ti. Pero no son así. ¿Qué son? Ah, que no vaya más allá de ahí. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí es la cosa? Aquí. ¿Y qué pasa si voy aquí? ¿Qué, qué, 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 qué ¿En verdad es tan malo que, 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 que yo ponga medio pie aquí? ¿O, o, o, o si quiero puedo yo saltar de aquí para aquí. Y tengo que regresar porque la cámara no me ve ya? No. ¿Saben por qué los niños son así? Porque todos los padres son igualitos. La velocidad aquí es 65. ¿Sí o no? Nos toca pagar los impuestos de nuestras entradas, ¿cuáles? Las que nos entraron aquí o las que nos entraron aquí. No, no, así somos. Enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas. Que osé Mandado, wow, y al final les dice: Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Y después, ¿qué hizo? Se fue. ¿No les parece raro eso? Estaré con vosotros todos los días, sí? y se fue. Aquí estoy contigo, pastor. Chao, eso es lo que hizo Jesús. He aquí yo estaré con vosotros. Y después se fue. Pero ya les había dicho, no salgan de aquí hasta que mi Espíritu, el Espíritu Santo, el Paracleto, otro igual que yo, venga para acompañarlos, para hacer todo lo que vamos a hacer. En Jerusalén, en Judea, en toda Samaria. Y hasta lo último de la tierra en Hechos capítulos uno al cinco regresaron a Jerusalén y predicaron un mensaje sencillo. Los mensajes en esos días no eran complicados, los mensajes, básicamente, eran estos: Dios mandó a su Hijo. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó y nosotros lo vimos. Ahora, ¿qué van a hacer? Arrepiéntense de lo que han hecho. ¿A quién le dijeron esto? A la gente que, que semanas antes habían estado en Jerusalén gritando: Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¡Crucifícale! y Pedro se para y dice oye tú yo te vi ahí tú estabas diciendo crucifícale bueno lo crucificaron es culpa tuya pero Dios lo resucitó y yo lo vi y otro lo vio y 500 más los vimos ahora arrepiéntanse de lo que han hecho acéptenlo a él como el hijo de Dios Punto. La eclesia nació ahí. Una congregación de seguidores de Jesús se formó alrededor de un gran evento, no de un sistema religioso, no de una serie de doctrinas, no alrededor de una serie de, de organización y cómo debía ser y todo, no, no, no. Ellos se reunieron alrededor de un gran evento y ese evento fue que la resurrección de Cristo Jesús. Y lo que empezó a suceder en esos primeros cinco capítulos es que el movimiento empezó a moverse y la congregación empezó a crecer. Fueron de 120 un día a más de 3.120 otro día. Pasaron un tiempo más tarde y ocho mil. ¿Por qué? Porque cinco mil más habían aceptado. Esto empezó a agarrar forma. Esto empezó a suceder y empezó a extenderse. A tal punto que para el capítulo cinco de Jerusalén, dijeron los líderes religiosos: Ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina. Y de ahí vemos que se extendió más allá de Jerusalén, a toda Judea. Es como decir, salió de Miami y se fue a toda la Florida. Pero después vemos más adelante los capítulos que se fueron más allá hasta Samaria. Estamos hablando ahora, gente estaba cambiando, yendo a gente que antes eran sus enemigos. Ahora iban a hablar con sus enemigos. Enemigos acerca de lo que Jesús había hecho para que sus enemigos recibieran el mismo perdón de pecado. Y créame que al principio no fue fácil. Al principio, no, porque le están hablando a esa gente, porque Dios nos mostró que esto era para todos. Al llegar a Hechos, el capítulo 8, no habían ido a todas las naciones. Jerusalén, sí. Judea, sí. Samaria, sí. Pero no a los demás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, déjeme darle una ayudadita, dijo Dios. Y el capítulo 8, versículo 1 dice, se desató. Me encanta esa palabra. Se desató una gran persecución. No hay mejor motivación para salir corriendo que una gran persecución. <laughs> y una gran persecución cayó sobre la iglesia en Jerusalén y muchos salieron, se extendieron, se fueron. Pero dice, pero la mayoría hablaban solamente con los judíos. Ahora hay un cambio de estrategia. Dios tiene que hacer algo para que acepte la mentalidad tan grande. Había mandado a Pedro a la casa de un gentil, Cornelio, para que él aprendiera que esto no era solamente para judíos, era para gentiles, pero aún con eso, no era. Ahora acuérdense. Juan, Pedro, toda esa gente era muy buena gente, muy trabajadora. Pero, pero en cuanto a educación, ¿cuánto tenían? Bueno, usemos las palabras de los líderes. Nos sorprende porque ellos son gente del, ¿qué? Del vulgo. ¿Cuánto le gusta esa palabra? Vulgo. ¿Alguien ha usado eso la última semana? Ok ellos son la chusma eso ya entendemos ellos son los guajiros ellos son los, los no, no, es, no es gente mala pero, pero si estamos hablando de, de prestigio aquí no hay prestigio alguno si, si esto se va a extender al resto del mundo hacía falta alguien y en el capítulo nueve aparece uno llamado Saulo de Tarso, quien llegó a ser conocido como el apóstol Pablo. Ahora, lo interesante del apóstol Pablo era lo siguiente. En cuanto a los, a los fariseos, en cuanto a, a, a los que vimos ahí en, en el tiempo de, de Cristo, los que lo crucificaron, ellos... Eran los de allá y los fariseos eran los de aquí. Pero Saulo era de los fariseos. Él era fariseo de los fariseos. Criticaban a Jesús porque decía: No sé de dónde este hombre recibe todo, porque él no es alguien que ha seguido el sistema religioso, el sistema educacional porque en ese tiempo cada cada uno de los rabí habían sido enseñados por otro rabí así que en los capítulos nueve y después del 11 hasta el final del libro de hechos nosotros vemos a este hombre dios tomó a uno que había perseguido a la iglesia que los había tirado en la cárcel, que sin duda había separado familias, que había destruido hogares, que había hecho barbaridades por su gran celo. Dios dice, ese lo voy a transformar. Y un día mientras que Saulo va con ganas de meter a toda la gente a, a, a la cárcel ahí en ese otro pueblo, iba con cartas, iba con toda la autoridad para hacer eso, en el camino se encuentra con una luz brillante. ¡Pum! Cae del caballo. ¿Y qué sucedió? ¿Ah? No, cayó al piso. Cuando cae del caballo, cae al piso. Ok. Detalles nomás, detalles. Cayó al piso. Y oye una voz. Y oye una voz. Saulo, Saulo. ¿Quién eres Señor? No ese pequeño detalle. ¿Quién eres Señor? ¿Quién era que lo había... Ahuyentado, Saulo reconoció, Él es mayor que yo, yo tengo que rendirle cuentas a Él. Y desde ese instante, tres días más tarde, viene un discípulo común y corriente, digamos. No estamos hablando de un líder religioso, no, no fue no fue Pedro, no fue Juan, no, él, él fue un discípulo cualquiera. ¿Por qué? Porque un discípulo cualquiera es lo único que Dios necesita para hacer su obra. Entendamos bien. Yo no tengo más poder, yo no tengo más autoridad de lo que tiene cualquier persona que sigue a Cristo. Y él le guía. Él le muestra lo que Dios quiere. Dice: Yo te voy a usar a ti. Yo te voy a usar a ti. Para ir ante reyes. Para extender esto lejos. Y vas a ver cuánto. Cuánto te cuesta. Seguirme a mí. Wow. Cuando uno lee el libro de, de Hechos, es como si. Los, los once apóstoles dijeron, tuvieron una reunión y, y, y Pablo les dice, mire ustedes, encárguense de Jerusalén, Judea, Samaria, yo me encargo del resto del mundo. Y empezamos a ver la historia, empezaron el capítulo 11, uh, cuando llegó a Antioquía. Y después en el 13 salió de Antioquía y vemos su primer viaje misionero y después su segundo viaje misionero y después su tercer viaje misionero y cada vez se extendía más y más y más alrededor del Imperio Romano y en cada uno dejaba atrás qué asambleas, congregaciones, grupos en casas. ¿Qué tenían? No tenían grandes cosas doctrinales. Él les enseñaba. Les enseñaba todo lo que él había aprendido. Les enseñaba a entender lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo y cómo se aplicaba ahora. Les enseñaba que el antiguo pacto era una cosa, pero que Dios había hecho un nuevo pacto. Antes Dios moraba en un templo, decían, pero ahora Dios moraba en nuestro corazón. Él les enseñó todo eso. En algunos lugares quedaba dos, tres semanas, en algunos lugares quedaba un par de años. Pero ¿saben dónde pasó la mayor parte de su tiempo? En la cárcel. Porque dondequiera que ibas se formaba una. Y por fin, al terminar su tercer viaje misionero, decía, voy para Jerusalén. Dijeron, no vayas. Que la gente ahí, los, los fariseos, ellos quieren hacerte daño, ellos te quieren matar. Y saben que lo arrestaron y tenían hasta qué, qué iban a hacer y cómo iban a hacer y cómo lo iban a matar y todo eso. Y por fin, él dijo, yo soy ciudadano romano, yo apelo al César e inmediatamente quedó bajo la custodia del gobierno romano de los soldados y ellos se aseguraron de que llegara hasta roma la silla la sede principal del imperio termina el libro de hechos nosotros estudiamos esto el año pasado se acuerda el único libro de la biblia que, que, que parece que no acaba o del nuevo testamento que no acaba ¿Por qué? Porque seguían todos los días, seguían haciendo, seguían haciendo, hablando, hablando. Lo tuvieron encarcelado, lo dejaron libre por un tiempo, lo volvieron a meter a la cárcel. Y esta segunda vez lo condenaron a muerte. Por favor, imaginen conmigo. ¿okay? Y esta imaginación va a tener que ser bien grande nosotros después de veinte siglos hemos visto cómo podemos regresar en una cámara de tiempo a estar con él y lo acompañamos a pablo mientras va caminando a su muerte lo van a matar no, no ya no hay salida él ya nos ha dicho, ya le ha dicho, he, he terminado mi carrera, he, he terminado la batalla, he hecho lo que me tocó hacer, yo confío todo mi futuro en Dios, yo, yo sé que estoy bien con Dios. Pero me pregunto, si Él en esos momentos se hizo esta pregunta. Valió la pena. Al mirar a su alrededor en Roma, todavía habían todas estas imágenes de dioses falsos. El mismo Nerón, que era el emperador de ese tiempo, él estaba en control. Y uno dice. He invertido toda mi vida, he hecho todo, he, he, he tratado de cumplir y lo he hecho lo mejor que Dios me ha dado. Pero algo cambió. Si estuviésemos a su lado, tal vez podríamos decirle, Pablo, yo sé que tú no entiendes esto ahora, pero este lugar donde estás parado que ahora es el centro de adoración a dioses falsos, algún día mucha gente lo considerarán como el centro de adoración cristiana. De aquí a, a varios siglos habrán cruces en todo lado en este lugar. No para crucificar a cristianos, sino para recordar al Cristo crucificado y resucitado. Allá donde donde dentro de ese lugar dejan a, a cristianos ahí y vienen animales feroces y se los comen y los matan y hacen en ese lugar años más tarde va a haber una cruz en memoria de los que perdieron su vida. Pablo escúchame. En 20 siglos Madres y padres le darán a sus hijos los nombres Juan, Pedro, Pablo y llamarán a sus perros Nerón. Piensen en eso. Piensen en eso. Yo me pregunto, ¿podría Pablo haber imaginado todo lo que ha sucedido en estos 20 siglos? ¿Podría Pablo haber imaginado que en un día un grupo de este tamaño estuviera reunido en un edificio que básicamente se usa con el propósito? de que la gente se reúna para aprender la Biblia. ¿Podría Pablo haber imaginado que muchas partes del mundo tomarían un día entero? Porque en esos días era siete días por semana. Pero, pero en algunos países un día entero sería dedicado a que gente podía, si quería, ir a la iglesia, a adorar con su familia apartarse de la locura de cada semana. ¿Podría él haberse imaginado todo eso? ¿Podría él haberse imaginado que en una iglesia como esta tendríamos personas no solamente aquí, pero personas predicando el Evangelio en todas partes del mundo a la misma vez? ¿Se dan cuenta ustedes que cuando usted y yo nos acostamos, gente sigue haciendo la obra alrededor del mundo? Literalmente el sol no se pone sobre el ministerio de esta iglesia. El sol no se pone sobre el ministerio de, de Cristo en esta vida. Miles y millones de personas están uniéndose. A ese pequeño bando de 120, esa pequeña congregación, más personas, estoy hablando del mundo entero, están aceptando al Señor hoy que en cualquier otro tiempo en la historia del mundo. Y todo sucedió justo como Jesús había. Predicho sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, nada va a impedir que avance. Oh, Satanás ha hecho muchas cosas. Satanás sigue haciendo muchas cosas. Pero déjeme decirle: nada va a parar el progreso de la iglesia. Nada. Dice, bueno. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que siempre será el epicentro de la actividad de Dios en este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese. ¿Se acuerdan sus últimas palabras? Yo estaré con vosotros en todo lo que hacen en invitar a otros a ser seguidores míos, en bautizarlos, enseñándoles a ver, yo estaré con ustedes todos los días hasta que yo regrese. Usted tiene, todos tenemos, si no lo hemos hecho ya, tenemos que determinar dónde va a ser. ¿Cómo va a ser nuestro punto de partida de adultos? Al considerar su punto de partida como adulto, recuerde estos dos eventos muy, muy, muy importantes. Número uno, Jesús murió por sus pecados y luego resucitó. Ningún otro hombre en toda la historia ha hecho eso. Muchos han muerto. Uno resucitó. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar. Nadie más se ha atrevido a decir, máteme que en tres días yo regreso. ¿Por qué? Por miedo a que lo hagan. Porque una vez que lo matan, ¿qué va a pasar? Queda muerto. Pero Jesús no. Jesús murió por sus pecados y luego resucitó de la muerte. La iglesia ha hecho exactamente lo que Jesús dijo que haría por 20 siglos. Y, y permítame decir, la iglesia no siempre ha sido perfecta. Esta iglesia no es perfecta. ¿Todos entienden eso? No les dije que apunten a las personas que son la razón, pero digo, esta iglesia no es perfecta. Ninguna es. Pero con todo y eso, con todo y eso, Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo con todas sus fallas, con todas sus cosas que iglesias tienen, sigue siendo el lugar donde dice Dios, yo voy a cambiar el mundo a través de este pueblo. Y pueblos como este, la próxima semana ustedes van a oír algo que creo que es sumamente interesante. ¿Entienden ustedes que solamente... El 17% de esta ciudad está en cualquier iglesia hoy en día. 83% de esta ciudad no está en un pueblo, en una asamblea o en una congregación. Necesitamos más de lo que Jesús dijo que había que hacer. Hace falta más de eso. ¿Y ahora qué hacemos? Quiero pedirles que, que me ayuden los que tienen estos. Marcela ha repartido. Quiero que todos reciban uno de estos. Todos, 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 todos. Rápido, rápido, lo más rápido posible. Quiero que todos tengan uno. Muévanse rápido los que están repartiendo. Rápido, rápido. ¿Por qué? Usted dice, pastor, ¿por qué no las puso en el boletín para, para que ya las tengamos? Porque yo los conozco. Número uno, algunos de ustedes nunca recogen un boletín. Otros cogen el boletín sin leer lo que está adentro y hacen así. Lo abren, lo dejan caer ahí atrás. Que otro lo use. No, yo quiero que todos tengan uno de estos. ¿okay? Después de un segundito, si no ha recibido uno, levante porque hay más que suficiente para todos. ¿okay? Yo hice 210 y aquí no hay 210. Quiero que todos tengan uno. Dice punto de partida. Rápido, rápido, rápido. Más rápido. No, 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 no tomen tiempo de estar besando. Repartan. Ay, ay, ay. Ok. Ya todos tienen uno. Si no tienen, levante la mano para que les hagan llegar uno. Aquí. Oneida no tiene uno. Levántelo bien alto, Oneida. Bien, bien alto. Así era. No, 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 ese no es, este es otro. No, 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 ah, es otro, este es especial, Oneida. Ay, ah, a ver, este es especial. Este es pura vida, por favor, no. Esto es otra cosa. Estamos bien. ¿Alguien más? Este no es el de siempre, este es otro. Arriba dice: punto de partida. ¿Cuál es su próximo paso? Y déjeme decirle: para todos aquí, no están en el mismo lugar. Todos estamos en diferentes momentos, diferentes pasos. Así que hay, posiblemente el paso sea diferente. Ahora, no, no hagan nada, no escriban nada, solamente vean esto. Algunas personas aquí dicen, Pastor, yo tengo preguntas. Y déjeme decirle, si usted tiene preguntas, eso es muy bueno. Eso significa que usted se dio cuenta que no lo sabe todo. Si usted tiene preguntas, no se quede con las preguntas. Busque respuestas a esa pregunta. Y yo solamente le pido, si nosotros podemos ayudarle en algo, queremos ayudarle. Si usted marca ahí tengo preguntas y pone ahí su nombre o teléfono, nosotros, alguien lo va a llamar y usted dice, no, yo no quiero que tenga mi nombre, yo no quiero que tenga mi teléfono, está bien conmigo. Ahí abajo tiene usted el teléfono de la iglesia ahí abajo tiene usted el email de mío y el del pastor Marcel. si usted tiene una pregunta fácil me la hace si usted tiene una pregunta difícil se la hace. está bien y así todos quedamos contentos aquí. ¿Okay? pero pero si tiene preguntas por favor pregunte por favor siga viniendo por favor siga escuchando por favor involúcrese en un grupo durante la semana porque en esos grupos justo eso es para contestar las preguntas que tenemos sobre estas cosas para otras personas usted ya oyó suficiente usted sabe usted cree que jesús murió que que él resucitó de los muertos pero usted nunca ha tomado el paso de recibir a Jesús como su Salvador. Yo le pido, ¿qué espera? ¿Qué espera? Ay, pastor, yo, yo siempre había dicho, yo quiero vivir mi vida y después cuando ya sea viejo como usted, entonces me entrego a Dios. ¿Quiere que le dé un secreto? Yo he hecho muchos funerales de gente menor que yo. Porque ninguno de nosotros tenemos ni hoy asegurado. Por favor, reciba a Jesús hoy. Estamos más que dispuestos a ayudarle. Al final si usted se acerca al centro de visitantes, dice, "Yo yo quiero recibir a Jesús." Yo le aseguro que la gente iba a decir, "Yo le ayudo con mucho gusto." Tal vez usted ha sido salvo. Usted ya ha recibido a Jesús, pero nunca ha dado el paso de ser bautizado. Se da cuenta usted que, que al ser bautizado, lo que está haciendo es uniéndose a cientos de millones de personas que desde Juan el Bautista hasta el presente han dicho: Yo quiero dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí, de que yo era muerto y ahora tengo vida en Él. Y quiero dar testimonio de eso en las aguas del bautizo si usted quiere hacer eso tome ese paso hágalo ya tenemos programado el 6 de mayo es el próximo bautismo que nosotros tenemos programado pero si usted dice no 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 pastor yo, yo no estoy seguro que voy a llegar el 6 de mayo tenemos otro lugar donde y podemos hacerlo antes pero pero usted dice no yo voy a hacerlo para algunos ya han dado esos pasos, pero usted necesita unirse a un grupo. Ahora, aquí no estoy hablando de un grupo vida, estoy hablando de una comunidad, una asamblea local. Estoy hablando de unirse a otros, que son la eclesía para que juntos podamos servir a Dios como Él quiere. Algunos aquí han aceptado a Cristo, han hecho todo lo demás, pero todavía no confían plenamente en Dios. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Porque usted todavía no cree que puede vivir sin todo lo que usted tiene cuando Dios le está pidiendo que dé su tiempo. Esto no es un mensaje sobre el diezmo, pero quiero que entiendan algo. El crecimiento espiritual de una persona llega hasta aquí y cuando Dios le muestra que hay de este paso, si no da ese paso, ahí se quedó. Hay gente en esta iglesia que se quedaron ahí hace mucho tiempo. Otros han oído, saben, Dios ha tocado su corazón y cada vez que lo hace. Pero, pero mi situación es diferente, Dios no sabe. Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo. Es sencillamente: vamos a obedecer todo lo que dice o no. Para otras personas aquí, Dios le ha pedido que usted dedique el resto de su vida a él. Mi papá cuenta que un domingo el pastor en la iglesia donde ellos estaban estaba predicando sobre el diezmo y, y, y mi papá estaba contentísimo porque él ya estaba diezmando y él estaba, dice, Predicaba sobre el diezmo y decía, sí, dale a esos pecadores que no dan, échale. De, y, y, y la última cosa, la última cosa que dijo el pastor, si Dios quiere tu vida, con tu dinero no basta. Una oración. Y al final. Pasó adelante, oró, dijo, Dios, aquí tienes mi vida, aquí tienes mi vida, ya tienes mi dinero, pero aquí tienes mi vida, lo que tú quieras hacer. De regreso a casa, mi mamá y papá estaban hablando y mi mamá había notado que él había pasado adelante y ella dijo, ¿Por qué pasaste adelante? Ahora ella sabía varias razones por el cual debía pasar adelante, pero eso es otro detalle. Pero ella, ¿por qué pasaste adelante? Él dice, "Porque creo que Dios quiere que nosotros vayamos al Perú como misioneros." Mi mamá dijo, "Yo no estoy segura dónde queda eso." Pero si eso es donde Dios te quiere, yo te acompaño. Pastor, ¿por qué dice esto? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho no? Luis, él no estuviera aquí. Félix, él no estuviera aquí. Miles de personas no serían salvas hoy en día. Y cuando Dios quiere la vida suya, cuando Dios quiere algo específico de usted y usted le da una excusa, no, que esto, que otro, ¿qué impacto tiene eso en la eternidad? Si Dios quiere tu vida, con tu dinero no basta. Se dice, pastor, sinceramente todo lo que usted dice yo ya estoy haciendo. Bueno, quiero pedirle una cosa más. ¿Conoce usted a alguien que necesita oír estas ocho semanas de punto de partida? Las tenemos en el Internet, es gratis. Lo único que usted tiene que hacer es tomar el tiempo, encontrar al amigo y oye, reunámonos tú y yo para ver algo, porque quiero que escuches algo que puede ser un cambio, una transformación en tu vida, como nunca. Quiero pedirles que tomen esa tarjeta. Y si en una de esas cosas Dios ha picado su corazón, cuando hay adentro su conciencia, uh, y uno, ay, me piso, ahí, ahí, márquelo y hágalo. Márquelo y hágalo. Si quiere poner su nombre, teléfono, email, perfecto. Queremos ayudar. Y si no, por favor, márquelo. Y a la salida, en el buzón, allá atrás ponga. O le voy a pedir a Gloria que tenga una de las cositas. Y deposítelo ahí. Porque yo quiero ver. No necesito saberlo. No, pero yo quiero ver cómo ha estado obrando Dios. A través de estas ocho semanas. De punto de partida. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre, una vez más quiero agradecer al equipo de personas en North Point que que hicieron esta serie. Quiero agradecer al pastor Andy Stanley, quien lo enseñó en inglés. Quiero agradecerle, Señor, porque lo ha puesto a disposición de todos para que sin pagar nada podamos ayudar a personas a encontrar el punto de partida para su fe. Señor, diferentes personas, diferentes puntos, pero un mismo Jesús. El Hijo del Dios viviente que vino a morir por nuestros pecados, resucitó de los muertos y hoy nos da vida y vida eterna. Señor, yo te pido que uses estos mensajes no solamente para nosotros aquí, pero Señor, todos los que los oyen en diversos países, que sea de provecho para su crecimiento espiritual. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.